Los vecinos en acción, que están siempre atentos, nos enviaron otro audio de una estafa telefónica. Esta vez, el delincuente se hizo pasar por personal de ANSES e intentó engañar a un jubilado, ofreciéndole dinero a cambio de un pequeño depósito. Bueno, dígame exactamente una hora donde usted pueda tener cajero, cosa que yo... Sí, escúchame, ¿sabe qué? Yo voy ahí a ANSES porque te estoy grabando, así que vamos a charlar después. Yo estoy grabando todo esto. No, no, yo por teléfono no doy ningún dato ni nada de eso por el estilo. No. Bueno, voy a ANSES a consultar porque no puedo seguir pasando datos, esas cosas. Yo le voy a explicar, señor. Sí. El tema es que nosotros tenemos que debitar un... Bueno, si tienen para debitarme, entonces ¿cómo no me debitan en la cuenta si ANSES sabe qué es lo que tengo y no tengo? No, señor. Bueno, yo por eso voy a consultar en ANSES. Como usted dice que están llamando de ANSES, yo voy a consultar. Porque a mí ya me dijeron que no me corresponde eso, porque yo hace poco me jubilé. Así que yo por eso con esta grabación voy a ANSES y voy a consultar. Bueno, así como vos lo tenés que hacer, me imagino. Y ya tengo el número acá, así que no te hagas problema. Desde el Ministerio Público de la Acusación y ante reiteradas denuncias de llamadas sospechosas, recomendaron guardar los números de teléfono y recurrir a la policía. Hay una serie de medidas que se van a tomar respecto a la prueba, como tenemos acá registrado un número de celular, y a partir de ahí se va a hacer la investigación. Y algo similar supongo que habrán denunciado y habrá quedado registrado en los aparatos telefónicos de los damnificados, y vamos a hacer una investigación reuniendo todas las denuncias para que de esta manera, unificando las causas, se puede lograr mayor celeridad en la investigación de los ilícitos. Las víctimas pueden hacer las denuncias en la seccional más cercana a su domicilio, en las brigadas de investigaciones más cercanas a su domicilio, en el centro de asistencia a la víctima, que está en la calle Belgrano, esquina Argañarás. Próximamente se va a inaugurar un 0800 del Ministerio Público. Estamos terminando de ultimar los detalles para eso, que también se va a poder hacer en el 0800 la denuncia. Y en la página del MPA, mpa.gov.ar, mpajujuy.gov.ar, se puede también hacer la denuncia. Eso se registra y todo se va a derivar en una sola investigación porque son todos hechos similares. Bueno, se van a requerir los informes correspondientes y se va a tratar de hacer la ubicación geofísica a través de las antenas celulares. Eso lleva un tiempo. Yo calculo que en los próximos días tendremos una respuesta de eso en base a los teléfonos que tengamos en cada una de las denuncias.